Good morning, Sofia. It is a beautiful day with Vitosha mountains in the background. The weather is very, very, very nice, and it will be a hot day today. Buenos días, Sofía. El tiempo, el clima está chéverísimo. Un sol despejado y al parecer va a ser 25 grados, pero vamos a ver. El arte en Sofía. Empiezo el día aquí explorando la ciudad. Esto aquí parece que fuera una universidad o algo así. Chévere, chévere por aquí. Pero al parecer es una ciudad un poco bulliciosa. Los carros pitan, las motos con su escape ahí haciendo bulla. Y también lo que he observado aquí es que la gente fuma hartísimo. Aquí están fumando, ¿ves? Aquí es el Ministerio de Obras Públicas. Y una iglesia chévere ahí. Oh, parece que es iglesia. Aquí un parque. Esto de aquí es cerquita del hotel donde estoy. Aún ni una cuadra. Todo esto. Chévere este parque. Con unas fuentes allá de agua. Y la temperatura está agradable. Serán unos 23 grados. Pero se siente un poco fresquito, una brisa fresca. Y más luego quiero ver el cambio de guardia en la casa presidencial, que igual está ni a dos cuadras del hotel. Chévere esta fuente, ¿ves? Y también lo que he visto aquí en Sofía es que la pobreza se ve, se la ve. Aquí hay gente durmiendo en los parques, en las bancas, por acá. Esto de aquí no es iglesia, es el teatro de Sofía. Esto de aquí es la Galería Nacional de Arte. Si uno tiene sed, puede tomar esta agua, es agua potable. Bueno, el hombre que estaba ahí solamente es uno que pasó tomando.
Aquí es el Palacio Presidencial, en esta parte de aquí, allí. Y o sea, cuando faltan 5 minutos para cada hora, hacen el cambio de guardia. O sea, por decir 5 para las 9, 5 para las 10, 5 para las 11 y así sucesivamente. Sí, aquí están los precios o sea, el menú de lo que cuesta en este restaurante aquí. Y son precios convenientes, no, no es, bueno, caro en relación a Noruega, no, no es caro. Por ejemplo, aquí una pechuga de pollo cuesta 12,90. Un pollo mexicano 13,90. Una pizza margarita 8,90. Una sopa 5,30, 4,90. Un sándwich 8,60. Y así. A ver, la cerveza cuesta 3,70. De 3,70 a 4,90, 3,90. Esto es aquí en este restaurante. Aquí justo al lado de una iglesia. Ahí están los guardias. ¿Cómo será? Pero supongo que aquí es donde vive el presidente, en esa parte. Y su oficina, su lugar de trabajo debe ser aquí. Los guardias están haciendo un ritual, no sé qué será. Será el cambio de guardia. Se están arreglando los sombreros ahí en el vidrio, ¿ves? Las ruinas de la iglesia, esta donde estaba ayer, ha sido atrás del palacio, atrás del palacio de gobierno. Y en el otro costado queda el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la parte de atrás, allá atrás de la iglesia, es un hotel y hacia la izquierda acá no sé qué será. Ahora inicia el cambio de guardia. Aquí llega alguien importante, no sé quién será. Ah, sonido.
had me a parliament. Okay, yellow. Bueno, ese fue el cambio de guardia. Ahora a continuar caminando por esta ciudad. Bueno, ya como dije anteriormente, esta es la Galería Nacional de Arte. Y el Palacio Presidencial está allá atrás. Este de aquí es el Banco Central de Bulgaria. Allí el Palacio Presidencial. Todos esos todas las entidades públicas están por allí. Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas y todo eso. Esta es la iglesia donde estaba ayer. Parece que es control de tránsito. Por aquí voy a ver dónde queda el palacio legislativo. Esa es la catedral donde estaba ayer. Está chévere, chévere por aquí. Un monumento. La cuestión es que está en búlgaro todo. Bueno, la mayoría de las cosas está en búlgaro. Hay mucho tráfico en esta calle. Esto de aquí es el Palacio Legislativo o Congreso o Asamblea, lo que sea. Como digo, hay harto tráfico por esta calle. Voy a llegar hasta allá al fondo a ver qué hay por allí. Es chévere la Asamblea Nacional. Y la cúpula dorada que se ve atrás es la catedral. Lo malo es el tráfico aquí. Hay una parada de metro y esto de aquí ha sido la Universidad de Bulgaria. Bonito, bonito. Y el tráfico tremendo. Musicantes en una parada de metro. Información turística, pero yo no la necesito. Anteca es farmacia. Vila, parece que es un supermercado. Vamos a ver. No, es una frutería. Hortalizas, legumbres, frutas. Frutas. Bananos. Lácteos, carnes. Bueno, estaba filmando en el supermercado, pero llegó alguien, un guardia, y me habló. En búlgaro, no sé, no le entendí ni pera. Me dijo, bueno, pero supongo que lo que trató de decirme es que no se puede filmar, que es prohibido. Y me dijo que lo que no entendí, la seña, que tengo que borrar el video. Pero yo le dije, ok. Pero no lo borro, caramba. Aquí en un parquecito atrás de la asamblea. Ahí es la asamblea. Es la universidad.
en la asamblea. La asamblea. Supongo que dice Asamblea Nacional.